Señoras y señores, con todos ustedes, nuestra querida Amanda del Río, acompañada por sus guapísimas azafatas, Candy y Tamarita. Thank you.
parece? Yo soy la Virgen. ¡Esto es cachondeo! ¡Que no, mujer! ¡Que soy yo! La misma a la que tú tantas veces la pedí ayuda. Espera un momento. ¡Niña! ¡Esta tortilla que es para hoy! Digo que soy yo. Y no te lo va a creer. Pero he venido a resucitarte. Sí, sí, a darte otra oportunidad. ¿Qué te pase? No sé. ¿Sí? No lo sé. Que si tú ves que venir. ¡Madre mía! ¡Madre! ¿Qué? ¿Quieres que tú? Sí, y unas patatas bravas también. ¡No! ¡Que sigue teniendo la tensión muy alta, madre! ¡Pero mira, que no os perdona una! ¡Os queréis dar prisa ya! ¿Y esa quién es? Esa es la Tamarita, uno de mis angelitos guardaespaldas. ¡Madre mía! ¡Mira qué tortilla me ha salido! ¡Qué hermosura! ¡Mira! Esta es la Candy, otro de mis angelitos guardaespaldas porque tengo dos. Esta es la mía personal. ¡Ay, madre! ¡Mire! ¡Aquí le traigo el ketchup! ¡Muy bien! Y también le traigo un plátano de postre por si lo quisiera. Se está poniendo un poco pocho ya, ¿eh? No, este postre no quiero porque tengo el estómago muy revuelto, no vas, porque me siento mal. Ah, pues yo me tengo, madre. Venga, vale. ¡Hala! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Una cosa. ¿Y tú eres la Virgen? Yo sí. ¿Y a qué has venido? ¿A comerte la cena que yo tenía para mí guardar? ¿Dos huevos y un plátano que me quedaba en el frigorífico? ¡Ay, hija mía, perdona! ¡Perdona! ¡Asquerosa! Siéntate. ¿Qué te sientes, coño? Tú eres María del Carmen Vargas Hortelano de la Huerta. Tienes 42 años. Sí. Estás en paro. Sí. Tu marido Juan te ha abandonado después de 20 años de mentira. Sí. No tiene ni un céntimo. No. Pues no tienes una hija, la Chari, que hasta que no te llama ya ni se sabe el tiempo. Sí. Sí, le debes a tu madre. Le debes al del autobús. Le debes al de la tienda de abajo. Si tú le debes a tu Cristo, hermosa. En fin, otra cosa. ¿Tú no has disfrutado nunca en la cama? Que no me lo sé yo, te lo veo todo. En fin, desesperad de estas palos, muelles. Y ala, 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 putear por ahí con los muelles. Pero vamos a ver. ¡Eso está bien! ¿Pero tú qué buscabas? ¿Buscabas dinero, pasión, ala ahí? Bueno, pues ahí es donde entro yo en acción. Porque mira, levántate que te cuento. Yo venía a resucitarte, ¿no? A darte otra oportunidad. Pero no para que te vengues de eso nada, monada, sino para que perdone. Mariquita, es que tú estás muerta. Que estás muerta. Estás muerta, coño. Que estás muerta de toca, parecí tocada y tirar ahí con una cesta. Yo que no. Ahora no te desmayes, que estamos en lo más interesante. Mira. Tienes 3 días. Solo 3. Para ponerte en paz contigo misma. Luego yo vengo a por ti, tú te vienes conmigo y aquí no va a venir nunca más. Además, hasta dentro de 2 o 3 días no se te va a notar nada. Así que escucha. Que yo cuando me vaya, tú no te vas a acordar ni de Jota ni de nada. ¿Estamos? Lo has captado. ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Para beber te quiere agua o vino? Hombre, pues quiero agua, que tengo la tortilla aquí, que no me pasa. No hay problema, madre, no hay problema. La han cortado, madre mía. ¡Pues vino! ¡No hay! Mira, hermosa, no empezamos bien. Déjala. Sí, no la abras. No la abras, que es una rácana y prefiere que la Virgen se ahogue como ella. Pero qué desgracia. Mira, que loco con el cielo me pide algo. De aquí mando yo un rato y ya veremos. Que es la botella del tercer día de mi boda y que la tengo de recuerdo. ¡No, de recuerdo! Pero, eres tonta, mariquita, de recuerdo. ¿Y lo de los moros, que eso también lo tengo que perdonar? Los moros, pero si esos son unos desgraciados, mariquita. Mira. Hasta uno intentó salvarte tirándote una cesta. Luego se fue a la policía y allí lo empezó el arrastro. Además, te voy a decir una cosa. Perdiste tu documentación y seguro que van a venir a buscarte. Sí, sí. Pero ¿que para qué te cuento yo todo esto si luego no te vas a acordar de nada, vamos? ¿Y tú cómo lo sabes todo? Pero coño, mariquita, que soy la Virgen. No me ve la corona, para que vengo discreta y eso. La Virgen de la mariquita. ¡Niña! ¡Niña, que nos vamos! Bueno, Marquita. Que te arreglen un poco, hija mía, que estás hecha una... Vamos, estás hecha una mierda.
yo sé qué mala cara que tienes. ¿Es que estás mala? Es la alegría que me da verte. Pues yo vengo muerta. Anda, empújame la de agua. Pues como no quieras whisky para ver si te ahogas, el agua está corta. Pues qué bruja eres, amiga. Bruja. No saben a tu alma, ¿eh? Pues te advierto que no te presto ni una perra más, ¿eh? Así que ala, venga, que ya te estás yendo. Ala, tira. Mari, es que... es que me ha pasado una cosa. ¿Qué te ha pasado? Es que... me han vuelto a robar el bolso. Oh. Yo que tenía ahí... 6 gramitos de coca para vender. Vamos. Y tenía dentro el carnetito. Todo tenía en el bolso, Mari. Ay, qué lástima. Pues me alegro mucho a ver si te detienen de una puñetera vez. ¡Cállate, hombre, que no quiero ni pensarlo! Vamos. Yo que he pensado vender la coca en Eva de mi madre y así poderle pagar a mi hermano Chelito lo que le debo. Mira, Nuri, Mira, Nuri, que es que hoy no estoy pa' cuento chino, que tengo muchas cosas que hacer y toda la casa sin arreglar. Bastante tengo ya con mí. ¡Ay, qué ve! ¡Ay, qué ve lo asquerosa que está! Pero, ¿de verdad tú te has fijado la cara de muerta que tienes hoy? Es que está muy fea. Y así tan gorda. Anda, que no has cogido kilo ni nada. Oye, que yo a ti no te he dicho nada, ¿eh? Y además no tengo ganas de discutir, que ya te he dicho que bastante tengo ya con lo mío. Anda, a ver. ¿Qué te pasa? Cuéntamelo. ¿Qué me va a pasar? ¡Por lo de siempre! ¡Que no he follado! Vamos, lo de siempre, hija. Si es que ya te lo tengo dicho yo, que con esa cara, pues a ver qué va a hacer. Pero que yo, ¿qué está dicho? ¡Pero que yo, ¿qué? ¡O nada! ¡Que Juan, que va a irme ya para ayer! Pero no para preguntarme cómo estoy, ¿no? Ni por la niña. Es para decirme que se ha hecho un análisis y que es portador del SIDA ese. Y que me lo haga yo también, porque resulta que a lo mejor voy yo también lo tengo y entonces... ¿Y tú para qué te echas para atrás, Juan? ¿Vos te has abierto una cosa? Como me haga el análisis y lo tenga, ninguna de vosotras sus es capaz de tenerlo, ¡tentar a esa puta! Que no, mujer, que más pensás. Pensás, sí, ya que hasta para eso tenéis suerte toda. Y yo que ya ni me acuerdo con un rabo de jodete. Si no la vale ni la cacho putón que es con todos los kios que está. Pero qué mala amiga que eres. A mí me roban el bolso. Soy paralítica. Toda la policía del país me busca. Te pide ayuda y tú solo me pones a parir. Desde luego, pero que no ves que estoy desesperada y que perdida, ¿no lo ves? Por primera vez en la vida voy me echo a los muelles como una buscona. ¿Marido? ¡Sí, yo! Y no me preguntes cómo, pero me cogieron, me echaron al agua y luego me trajeron aquí. ¡Que no tengo dinero! Bueno, pues tranquilízate, hombre. Venga, que yo me preocupo mucho por ti. Pues no te preocupes tanto. Además, te ha abierto una cosa, que aunque me muera, de aquí no sos lleváis ni las pelusas de debajo de la cama, ¿te enteras? Desde luego, anda que no eres más pensada. Bueno, está. Vamos, tú al menos puedes andar, puedes correr, puedes saltar. ¿Y yo qué? ¿Que tengo que estar todo el día que saltar? Ay, mira, qué pena. Pues ahora mismo lo solucionamos. Pues mira, si estás tan cansada de estar así tan triste, pues ya sabes. Ahora mismo te tienes para... ¿Sabes lo que te digo? ¡Que me alegro de que estés así y de que todo lo que te pase te lo mereces! ¡Más guarda! ¡Vete a la cara mismo! ¡Hala! ¡Ay, ya que tengo muchas cosas que hacer! ¡Te atarra bien a los Shari y todavía me... ¿Ahora quién? Vamos a ver. ¡Dígame! Sí. Hombre, muy bien. ¿Qué detalle? Sí. Dime. Ah, muy bien, muy hermoso yo. Yo que me pudra, ¿no? Pues ¿sabes lo que te digo? Que tú, el maricón de tu hijo y la desgracia de tu nuera, mañana mismo os podéis matar en un accidente carretera. No, pero con cuidado. Con cuidado, no vayáis a atropellar al papa, que lo mismo está puteando con los muelles. Que no me ponga así. ¡Mira, vamos, muérete! ¿Tú qué hacías yo? ¿También no te he dicho que te vayas? Estoy de todo el mundo aprovechándose de mí. Mi madre que me llama. ¿Y qué dice? Que no me puedo ir con ella, que se van mañana a Córdoba a ver a la viejita. Y que no cojo en el coche. Oye, que estás muy gorda, si te lo dije yo. Oye, que yo a ti no te he dicho cómo estás. Joder, ya estoy harta de tanta mentira, tanta historia. Y si no me igual. No me igual. Que me ha dejado. Pero me ha dejado, pero no por una mujer, sino por el camarero de una discoteca. Maricón.
haga para ti tu marido. ¡Uy! ¡Uy, qué barbaridad! Hombre, si lo dice así, se lo dice así. ¡Sí! Pero vamos a ver, mariquita, que yo y yo éramos de la amiga, somos desde muy chiquillas, somos amigas. No me va a fallar. ¿A qué no? Sí, no sabía. A ver, vale. Dime, ¿aterriza un mono? Porque a mí, para mí, que se te subió el premio este a la cabeza. Ay, qué va. A ver, ¿tú estás creyendo? Mira, escúchame. ¿Te va a casar con un tío que conoce del sábado pasado? Sí. Porque, chica, yo no sé tú, ¿eh? Pero yo no limpio mierdas de nadie. Que bastante tengo ya con limpiar la, las galerías preciadas y hacer los reclamos, quita. Así que cada una que se limpie su mierda, gente. Y aterriza y ahora, venga, venga, que no te se suba tanto, ¿no? Pues mira, yo voy a hacer el trabajo. Es que me hace mucha falta el dinero. Sáquete. ¿Tú, Nuri? Ay, no sé. Ay, no sé. ¿Por qué pasa? Hombre, pues no sé. Con tu situación, Nuri. Que no. ¿Qué va a ser que no? Porque no creo que a mí, ni a mi marido ni a mí nos guste tener una criada en silla de ruedas. Y además drogadista. Oye, pues yo voy a dejar la droga, ¿de verdad? Mira, esto empezamos bien. Y además, ¿qué? ¿Es que no hay ningún problema más? ¿Cómo que no va a haber ningún problema? No. Venga, lo voy a decir. ¿El qué? ¡Que yo nunca he sido paralítica! ¡Ah! ¡Puta! ¡Ah! ¡Está drogadista, pedazo de perra! ¡Tú eres un cuento chino! Si no me lo quieres decir, me voy, que tengo la agenda muy llena de muchas cosas. ¡Hala!
en la mierda. Eso. Viene de verdad, Mari. Pasa. Pasa. Chiquilla. ¿Qué estás más fría que el mármol? Sí. Pero tú te has visto la cara. Ay, que pareces un zombie. Ahora mismo le digo a la luna que ya te un poco, chiquilla. Bueno, mira que yo tengo un saber. Ya sabes, si cambia de opinión, tú me lo dices. Que
no le digas nada a lo tuyo, que ya me inventaré yo por ahí una historia. Bueno, pues me voy. ¡Ay, mi curriqui, mi curriqui, mi curriqui! ¡Ay, Mariqui! ¿Qué pasa ahora? Nada, que como viene la Shari mañana lo digo para que no se te olvide venir. Bueno, ¿algo más? No, nada más. ¡Hala, adiós! ¡Adiós!
Torres no le hizo usted jefe una cabella que tenía allí? ¿Eh? Ahora que lo dices, sí me está sonando, sí. Mira tu madre, Nuri, que siempre se está haciendo más famosa la jodida. Que no puede ser, hombre, que no. No, porque resulta, se lo voy a contar, que mi madre se murió hace 10 años por ahí, atropellada por un avión. ¡Joder! Encima. Debe ser otra. Y bueno, señorita, ¿se puede saber a usted qué le ha pasado? ¿Esto? La mariquita que le ha pegado una paliza esta mañana. ¿Y esa tal mariquita es María del Carmen Vargas? Pues sí. Pues vamos a ver, señorita. Su amiga se encuentra desaparecida desde anoche. Está involucrada en un caso de prostitución y domicilio. Alba, veo que se sorprende. ¿Yo? ¿Qué va? Por supuesto que no. ¡Por todos los santos que la mariquita no asesina! Entonces, ahora bien pensándolo, la Nuri salió de milagro. Con lo cual, yo quería contratar a la mariquita que fuera la asesina, la que tenía que limpiar mi casa. Anda con la Mari. Y luego, ella nos critica. Y dice la barca, le ha dado una paliza. ¡Y yo no he dicho nada! ¿Qué ha sido esa? ¡Hombre, me lo vas a negar, que lo he visto yo con estos ojos! ¡Oye, bobo! ¿Vos con amigos como tú? Cualquiera quiere tener enemigos. ¡Cállate ya, hombre! ¡Silencio! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Aseguran que la barca ha estado aquí esta mañana? ¡Silencio, coño! Pues el que hace las preguntas soy yo. ¡Estamos! Joder con el municipal este. Vamos a ver, señorita. ¿Aseguran que la barca ha estado aquí esta mañana? ¡Que sí! ¡Es que resulta! La mariquita le ha pegado una paliza esta mañana a la Nuri. Porque nos estaba engañando, haciéndose pasar por parapléjica en una silla de ruedas. Y es que resulta que las dos quieren ser mi reina, ¿sabe usted? Y quieren quitarme mi protagonismo en mi vida cotidiana. Madre mía, madre mía, madre mía. Cada vez es esto más. Esto me está gustando. A partir de ahora, respondan a todo con claridad. ¡Vamos! ¡Pues yo que me tengo que ir! ¡Yo sí! ¡Pregunte, pregunte que yo voy al traco! ¡Y tú no vas a ir como a dónde vas! Tengo un machito y su cabeza de andar a estar en toda la tarde. Así que tú ahora ya estás contratando a mi servicio. ¡Silencio! ¿Qué? ¡Coño! Vamos a ver. ¿Quién es este tío de la foto? ¡Juan! El marido de la mariquita. ¿Y dónde está? Pues que vive con un tío. ¿Y entonces, mariquita? Un buen día, muchas gracias. A la tía.
¡Tira ya, coño, que enciendo la pistola, tío! ¡Ay, qué historia! ¡Me huele, mumá! ¡Anda, pues tú bien que más propia voz delante de ellos! ¡Tú se lo has dicho! ¿Y mi madre? Ya crecí. ¿La jodida? Otra vez encerrada, ¿te parece? Tú ya tenías que estar acostumbrada con tu madre. Pues sabes lo que te digo, que me largo. Que tiene que estar mi vecino desvalijando el piso de mi madre. Hay una cosa, ¿eh? Que yo seré lo que sea, ¿eh? Pero que yo no pisoteo a nadie para quedar bien delante de la gente. ¿Te has enterado? ¡Será guarra y embustero! ¡Como si no nos conociéramos tú y yo, mona! Valeria, dime. ¡Vete a la mierda! ¡Ole! ¡Ole, otra vez! ¡Qué fina que son las dos! ¡Si os quiero tanto la bellita y a tiempo lo fina que son las dos! Yo no puedo ya con tanto ritmo, con tanto ritmo. Tengo un dolor de cabeza y un nervio. Yo me voy a tomar un pedido. ¡Ay! La vida es muy bella cuando a uno se la cuenta, no cuando la leen los libros. Pero tiene un inconveniente, hay que vivirla. Yo creo que Mariquita comprendería muy bien esta famosa frase aun siendo analfabeta. Pobre Mariquita. Yo le diría, tres condiciones se requieren para ser feliz. Ser imbécil, ser egoísta y gozar de buena salud. Pero bien entendido, si te falta la primera condición, todo está perdido. Bien, señoras y señores. Con todos ustedes, lo que nunca han visto, la entrada al cielo. Las demás dependencias, si son buenos, ya las verán otro día, se lo aseguro. Así que apunta su número de referencia, D798-1.
432-775. División Verde. Clase MX358. Así que ya sabe, archívela y trátala como Dios manda y según la costumbre. Sí, madre, pero... como Dios manda o según la costumbre. Oh, ¡qué cachonda eres! Me parto contigo, hermosa. Mira, mariquita, ven. Súbete ahí. Sí. Escucha, que yo me voy a ir ahora mismo, que tengo que hacer unas cosas además. Pero que te van a hacer las preguntas que te he dicho para rellenar el formulario. Es que me encuentro muy mal, ¿sabes? Sí, ha sido viaje porque es que me dan unos retortijones que no sabes bien. También una ocasión que he hecho ese que estaba cumplido, ¿eh? ¡Ay! A ver. ¡Ay, ay! Te retortijo una mano. ¡Ay, qué retortijo una mano que me ha dado! ¡La madre te caga! ¡Qué hermoso está esto, eh! ¡Qué hermoso! ¿Así que? ¿Es usted mariquita? ¿Con pluma o sin pluma? ¡Anda con los angelitos los cojones que nos han salido cachondetes, ¿no? No se ofenda, es broma, un ritual de desinhibición. Oh, prefiero que me atienda como Dios manda, ¿eh? Así que, ala, venga, sin pararse menos cachondeo. ¡Ala! Pues venga, mariquita, si tiene tanta prisa, venga, vamos a ver. Mire, rellene estos formularios con letra mayúscula. Y aquí tiene una pluma. Pues que es un pobre. Que no sé escribir. O sea, pues nosotras no estamos aquí para rellenar estos formularios que deben rellenar ustedes, o sea... que nos quitan de hacer otras cosas. Pues, como no lo rellene San Pedro, no sé quién lo va a rellenar, moza. No, anda, que si no, anda. Venga, vamos a ver. A ver, ¿cuál es su nombre completo? María del Carmen Vargas Hortelano La Huerta. Qué manía con los nombres largos, ¿eh? A ver, edad. Oiga, no se corte, yo tengo 2.569 años. ¡Mentirosa! ¡Qué lindo! 41. Fecha de nacimiento. El 5 de octubre de 1950. ¡Anda! ¡Qué casualidad! ¡Hoy es su cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Diego Vargas Ferré. Y de la madre. Milagros Castellano La Huerta. Para mí que para el año que viene se va, me la mandan para Barcelona. Ay.
usted desentona. Sí. Pero qué sabote. La pena que tengo yo es lo que va a hacer mi niña cuando yo le falte a mi niña. Se va a quedar sola y yo no sé lo que me hace. Porque es que sabote, porque... llevaba razón. Mejor es morir de una vez que vivir siempre temiendo por la vida. ¿Quién sabe si lo que llamamos muerte no es sino vida y vida en cambio creemos que es muerte? No debe llorarse más muerte que la de las personas felices. Es decir, la de muy pocas personas. Siempre el mismo.
importante, venga. A ver, trae, la voy a comer. Mira, estoy impresa de órgano. Yo que subo para arriba me echo un rato que allí me notan cualquier de mí enseguida. Y tú quédate aquí, a la me voy, Dios hermosa. ¿Y yo qué? Hombre, pues tú que ya te lo he dicho muchas veces, que te arregles, hija mía, que te has hecho unas cosas, ven un poco. Y ten cuidado que ahora cuando me vayas sabes que te cae. No vaya a ser que te rompas la cabeza, que no me faltaba a mí nada más que eso. Es otra cosa, mañana tempranito estoy a por ti. Así que a ver qué haces, que te queda muy poco tiempo ya. ¡Hala! ¡Hala! Pero matadme.
¡Venga! ¡Qué mal! ¡A mí despedirme! ¡Yo no cobré mi todo! ¡Y tú me haces esto en tu cuerpo! ¿Qué? ¡Ardol! ¡Pero yo ya estoy aquí! ¡Vamos! ¡Yo voy a ser tu reina para siempre! ¡Ardol! ¡Ay, Ardol! ¿Con el que te va a casar? ¡Sí! ¡No! ¡Yo a ti no conocer! ¡Yo a ti no quererte! Yo querer a Mariquita. ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! ¡Qué hermano te quiere, Mari! ¡Pero qué había hecho mi Azul! ¡Azul! Si yo no soy una gran escritora y te amo. ¡Azul! Pero, ¿cómo vas a estar enamorada de Mariquita? ¿Pero cómo vas a estar enamorada de Mariquita con lo burra que es? ¡Mari! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!
puedo ser lo que siempre deseé ser. Un hombre. Yo creo que ha sido fácil, papá. Intenta comprenderlo. Por favor, te lo pido. Papá, que quiero que me oiga. Quiero que me acepte como soy. Yo mire de forma para contártelo, pero son tanto los miedos. Ya, desde pequeño, deseaba ser como papá. Usaba su ropa, no era solo un sentimiento, era también una identificación. Una necesidad. Siempre quise ser pelón, papá. Y ahora por fin puedo serlo. Soy yo, mi vida. Tú como padre, sabías de estas cosas. Y siempre has tratado de ocultarla, de reprimirla. Sabías que me acostaba con la gloria. Me hacía del seguro. Y te hacía la loca. También que me disfrazaba como papá. Y te callaba. Solo mamá. Solo porque quería ser como él. Ser como él, mamá. ¡Y eres como él! ¡Y eres como él! Marí, pero al revés, ¿no? La culpa de todo, la tengo yo. Anda que no, Marí. Que aquí la culpa no la tiene nadie. Si tú es lo mismo, mira. Lo que pasa es que Mara tiene una hija. Pues tiene, mira, un hijo. Creo que para mí la vida ha sido un cuento de hadas, ¿no? Estás tú muy equivocada. Un hijo. Para los jóvenes, todo es muy normal. Todo es muy bonito. Todo tiene explicación. Humillé como me he visto yo todos los días de mi vida. Eso no es normal. Porque no se puede mendigar la felicidad. No se puede mendigar la felicidad. Porque no se puede dar un paso cuando a una ya no solo le han faltado respeto, sino hasta que la han dejado pachurrada y estrujada. ¿Verdad, Juan? ¿Verdad, Juan? ¡Venga! ¿Está la Chari? Pues claro que es la Chari. ¡Pues no la ve! ¡Ahora niégame que es hija tuya! ¿No le va a decir a la niña? ¡No quería un hijo! ¡Juan, ahí lo tienes, de golpe! Hasta la cosa más bonita que hice en mi vida, que fue tener una hija. ¡Hasta esto me salió mal! Bueno, está claro que ahora ya todos tenéis lo que queréis. Está claro que todos habéis cansado la felicidad. Que yo ahora ya no pinto en aquí. Igual que piensa decir a la niña que estás con un tío desde hace un año. No le piensa decir que tú y yo ya no estamos juntas desde hace un mes. ¿Qué es lo que está pasando aquí, papá? No se puede ficar 22 años sin golpe. Si le quieres enterar, pues mira tu espejo. Así te darás cuenta de que tienes una familia que no es normal. Que lo único que nos faltaba para parecernos a los monstruos eras tú. Este monstruo se va, papá. ¡Adiós! ¡Dios! Estarás contenta, ¿no? Te mataría ahora mismo. Venga, mátame. ¡Mátame, si te acojones! ¡Venga! ¡Mátame como un perro! ¡Venga, sería lo único agradable que me hicieras en toda tu puñetera de la vida! ¡Mátame! ¡Vamos! ¡Estás loca! ¿Cómo te mata? ¡La que te voy a matar ya sé yo también! ¡Que no! ¡Que ya está, hombre! Que no merece la pena, ¿no?
que yo me puedo demorar 5 minutos. Y así me entero de los cuelitos. La historia ya termina. Adiós, mariquita. ¡Bravo! ¡Bravo! Ese... Ay, ahora que bajo un poco de agua. Ay.
lastimada. Por la educación que me diste. Y porque es mentira eso que la distancia es el olvido. Y está por ti, papá. Por todos los malos momentos que me hiciste pasar. Y está por ti, hermano. Porque soy muy desgraciado. Pero a pesar de todo, quiero más que mi propia sangre. Y está por mi cuñada pobre. ¿Cuántos cuernos ha sufrido? Por mi cuñado que también ha sido muy palabrusca. Y está... Por mi Shari. Porque con los hijos los dolores son dobles. Por la alegría y la pena que me da verla. Y está por ti, Juana. Juanillo. Porque me has hecho sufrir mucho. Pero para que veas que no te guardo rencor. Tener arreglada gotera. Mariquita, 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 ¿estás bien? Mariquita, Mariquita, ser yo, azul. Mariquita. No, no quiero flandul, no estoy pa' flandul. Mariquita, ¿qué pasarte? Me toma pastillas, pero todo el mundo. ¿Pero qué hacer tú con pastillas? Mariquita, escupir. Venga, Mariquita, escupir. Tengo sueño. Mariquita. Mariquita, tener que escupir. Mariquita. Mariquita. Mi bonito guapo. ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho que te llamaba? Azul. Yo creía que me había dicho que se quería un azul. Bésame como lo hacen las películas de televisión. ¡Quieto, el policía! ¡Quieto, bonito! Y ahora separa lentamente tu bocaza de la boca de esa mujer, ¿eh? Y sin resistir, que te meto un tiro que te dejo seco. Y puede guardar la lengua dentro de la boca. Si lo prefieres, mejor te la puedes meter por el culo. No digas alguna cosa, te dejo fiambre. ¡Mariquita! ¡Mariquita! Pastel al culo, al cualquiera se va a poner el coche, lo jodan. Tío, pues yo estoy perdido.
cabeza. Ya te gustaré yo a ti las cuentas, que se te acaba el tiempo. Ay, Dios mío, Azul. Sí, Azul. Ay, Dios mío, Azul. Azul lo han matado con una pistola sin bala. Ahora que lo que no sabían es que las pistolas las carga el diablo y luego pasan estas cosas. Sí. Ay, pero no te pongas así. Pero ¿cómo quieres que lo resuciten si tú ya te vienes conmigo? Además, eso que ve en su cuerpo, eso ha ido con su dios, el ala ese. Y tú te vienes conmigo ahora mismo. Yo me voy con él y con su dios, el ala. Pero mariquita, ¿pero quieres que hable con el ala? Bueno, pues venga, vámonos y ya veremos yo dónde puedo hacer para hablar con ala. ¡Ala! ¡Vamos! ¿Mariquita? ¿Dónde está? La mariquita se ha ido. Aquí no viene un arma. ¡Ay, mi muerto se están acordando de ella! Yo mismo ya me voy a despedir.
se ha puesto hace un rato. Siéntate, hermosa. ¿Eh? O hermoso, no sé. Bueno, el caso es que si tiene ganas de desahogarte, lo puede hacer con la Valeria y conmigo. Conmigo no. Y si tienes hambre, he preparado un pedazo de cocido. Vamos, para chuparte los dedos, mi Alesia. Gallina, ternera, garbanzo, albóndiga, morcilla, de todo, eso de todo. Pero es que me ha salido un pedazo de cardo. ¡Ay, qué cardo que me ha salido! Ahora mismo, si quieres, voy y le echo los fideos. ¿Pero dónde va? ¿Dónde va? Que tiene más grasa el cocido que vamos que el gorrino entero. ¿Cómo ha dicho que se llama ahora? Ángel. ¡Ay, Ángel! ¿Qué estábamos diciendo la Luri y yo? ¿Tú has visto a tu madre cómo la ha dejado? Bueno, si es que tengo una mano. Loco que yo esta mañana de Bowie. ¡Ay, si es que tengo una mano yo! ¡Igual que la de ti me la ha dejado! ¡Igual! Bueno, y no solo maquillo, hago muchas más cosas, mira. Icono de estaño, danza de esa contemporánea que hacen ahora rara. Y más cosas que hacen tanto proyecto, una agenda que tengo para repetir que soy famosa. Y bueno, unas cosas que esto es una barbaridad. Amor. Que sepas que a mí me ha echado el bordeador y el tinte. ¿A qué me he quedado guapa? ¡Ah, sí! ¡Y el tinte todo se lo he echado! Oye, ¿tú estás bien ya, hombre, con el atu? No, estoy un poco desagradada. Bueno, vamos a ver. Es que a mí esto del velatorio me pone nerviosa. Estoy muy estresada. No sé, ya sé que nota. Así que me voy a hacer ahora mismo una tila, porque todo esto del velatorio a mí me está poniendo de los nervios y yo ya no estoy acostumbrada. Además, tengo que tener una magia. Así que me voy ahora mismo, ya vengo. ¡Anda! ¡El que faltaba para duro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nuri? Pues no pasa nada. Nada más que la Mari se ha muerto, ¿te has enterado? De eso ya me enteré yo hace tiempo. Ah, sí, de verdad. Por favor, que no sea el momento. Si es el momento, sí, es que tú te callas. Resulta que yo a mí me apetece tomarme una tila como la Valeria. Pero antes me voy a poner nerviosa porque a mí me da la gana. Porque hace mucho tiempo que le tengo mucha gana a tu padre, ¿sabes? Así es que hoy me va a oír. Yo sé que tú a mí no me puedes ni ver. Pero vamos, para que te enteres, que eso ya va siendo una cosa mutua. Pues que sepa que la Mari me quería a mí como una hermana. Y yo a ella también, ¿sabes? Pero tú... ¿Tú quién te has creído que eres para despreciar a los demás, eh? ¿Es que no me va a contestar ni nada? Pues mira, yo soy una drogadista, ¿y qué? Este es mi mapa para mí. Pero es lo tuyo, que le has chupado toda la sangre a la Mari y después la has dejado tirada como una colilla. ¡Perro! Que nunca hiciste nada por ella. Nada más que humillarla. Y después de toda la brutalidad te seguía queriendo. Sarigoaje, o como te quieras llamar. No olvides nunca a tu madre. Ella te quería más que a cualquier otra cosa en el mundo. ¿Sucede algo? No, no sucede nada. Por si no te has enterado, la Marisa ha muerto. Un tremendo noticia. Y por fin va a ser feliz en el cielo. Y todos nosotros vamos a ser los infelices. Por mí, para que lo sepáis, ella debe estar ahora mismo allí en el cielo, con su morro al lado. Ese sí que va a ser de ella, una reina allí arriba como ella se merece. Pero si fíjate, si para un día que estuvo aquí, mira, le arregló toda la gotera del tejado. ¡Ay! ¡La Mari y el mono para toda la eternidad juntos! ¡Esto era una hija de puta! Porque si el mono me hubiera elegido a mí, ahora estaría vivo. También. Gracias, Luri, por todo. Y que sepa que jamás, jamás podré olvidar a mi madre. Adiós, Luri. ¡Mari! ¡Quita! ¡Ay!
aquí a mi lado, aquí a mi vera, imaginando que tú me dieras todas las cosas que yo te pidiera, te pediría que me dieras para mí una primavera con una noche cargadita de estrella y el privilegio de ser yo quien más te quiera, rey mío y Dios mío, si quisiera, imaginando que tú estuvieras aquí a mi lado, ya te podía ver enamorada de mí antes de ahogarme, desgraciado. Mariquita, tú vas a ser mi esposa. ¿Qué gracia la cesta conocí a mi moro guapo? Pues venga, si solo llevamos la cesta, venga.